Buen día a todos. Soy Juan Esteban Maldonado, el secretario de Desarrollo Económico del municipio. Y soy el secretario de Desarrollo Económico del municipio y la verdad que pasaba para saludarlos en una nueva actividad de capacitación de Ñan de Huerta, en este caso con lo que tiene que ver con plantas aromáticas y que va en línea con uno de los ejes de gestión del municipio, que es de trabajar por una ciudad sustentable. Así que en ese sentido se están realizando estas capacitaciones de la agricultura periurbana, la vamos a seguir haciendo y manteniendo, así que nada, espero que la puedan disfrutar, que la puedan aprovechar y ojalá un montón de nuevas plantaciones y de trabajo en este sentido, que vamos a estar del equipo de economía social del municipio para poder acompañarlo, así que estamos a disposición, mandarles un abrazo grande de parte del intendente también, que viene siguiendo todo este tipo de actividades. Y muchísimas gracias, señor secretario. Hola, buen día a todos. Bueno, pedimos disculpas por el problemita de sonido que hemos tenido. Y si bien parecería que está toda la gente, vamos a dar comienzo, si les parece. ¿Pueden ver la pantalla? No, yo no. Se estaba viendo bien recién. Ok, a ver. Sí se ve, dice taller de plantas aromáticas. Sí se ve. Bueno, sí se ve. Ahí está. Bueno, habiliten la... Hola. Y ahí sí, está bien. Bien. Silenciame nomás todo. ¿No? Tranquilo. Bueno, un segundito de paciencia, por favor, ¿eh? Estamos con algunos problemas. Bueno, muy bien. Volvemos a pedir disculpas por el tema de la demora. Y si les parece, vamos a dar comienzo. Le damos la bienvenida desde la Municipalidad de Corrientes. Nosotros somos de la Dirección de Agricultura Periurbana. La dirección es dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano. Y me acompaña la ingeniera Sonia Cauchonal. Ella va a dar una parte de la charla. Mi nombre es Rubén Ramírez, soy ingeniero agrónomo y sin más presentaciones vamos a dar comienzo. Como pueden ver en la pantalla, las plantas aromáticas tienen un papel importante, sobre todo en nuestra familia, en el tema de la condimentación de comidas y demás usos que le podemos dar. Nosotros, desde nuestra dirección, nos vamos a enfocar más que nada en el tema de las comidas, o sea, en plantas que se van a ser transformadas en condimentos para las comidas. Nosotros sabemos también que hay muchas otras plantas aromáticas que tienen uso medicinal, hay mucha gente que le da uso curativo, etcétera, etcétera, pero bueno, en ese tema yo prefiero siempre no entrar y no dar tampoco consejos de tipo medicinal, porque eso, bueno, corresponde a un profesional del área, en este caso serían los médicos o algún nutricionista que los pueda orientar en ese tema. Así que desde ya las consultas sobre el tema curaciones y de cómo se pueden conseguir chuchitos y todas esas cositas, nosotros no las vamos a poder contestar. Pero sí, vamos a hacer un trabajo de información sobre lo que pueden ver acá, que son cuatro temas básicos, que son el manejo, la multiplicación,
el secado y la conservación de estas plantas aromáticas. ¿Eh? ¿Está bien? Pasamos a la primera pantalla. Acá hay una definición de lo que significa una planta aromática. Se refiere... Bueno, muchísimas gracias, padre Alejandro. Entonces nos quedamos con este mensaje, esta información errónea que estaba circulando, que se podían acercar para rellenar las espigas. Esto no es así, solo se podrá seguir de manera perfecta. Hola, está saliendo un sonido gracias. De una radio. Para toda la gente del canal y toda la gente. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Hola. Muy bajo. Hola, hola, ahí. ¿Está? Bueno, muy bien, continuamos. Habíamos hecho una definición. Y nosotros clasificamos el uso de estas plantas aromáticas básicamente en tres formas. ¿Eh? El primero, el uso como condimento para alimentos, que es nuestro principal objetivo, que hacen un aporte de sabor y aroma a las comidas. El segundo es la utilización ya en la huerta, en el lugar donde nosotros tenemos nuestra huerta familiar, y la utilización de estas plantas tienen una característica especial que actúa como repelente de plagas, y en el uso de algún aspecto de la agricultura ecológica. Ya dijimos que el uso medicinal, curativo o preventivo que le puedan encontrar a algunas especies. Bueno, sobre ese tema nosotros no somos los profesionales adecuados para el tema. Bueno, muy bien. Seguimos. Bueno, hay gente que está llegando tarde, lo vamos a admitir a todos. Muy bien. Bueno, muy bien. Le rogamos a todos si pueden permanecer con el menor ruido posible, porque estamos todos conectados por sonido y se mezclan todos los sonidos. Gracias a la persona que apagó la radio que estaba escuchando noticias. Así que bueno. Bueno, seguimos. Las características especiales a tener en cuenta para el cultivo de las plantas aromáticas, esto es un pantallazo general, es un pantallazo general sobre los requerimientos que pueden tener. Respecto de la luz, el primer tema en general, decimos siempre que para la instalación de una huerta o un lugar donde vamos a tener plantas, la luz es un tema esencial. Nosotros consideramos que con 5 o 6 horas diarias de sol sería lo básico para este tipo de plantaciones de aromáticas. Respecto del segundo punto que dice riego, en general las aromáticas no son muy exigentes en el tema riegos, o sea, no son muy exigentes en agua. Dicho de otra forma, soportan bastante bien los climas secos, las sequías, los suelos que por ahí son un poco pesados o arcillosos. Está bien, hay dos plantas que son las excepciones de este caso, que son el perejil y la menta, que sí requieren zonas húmedas, y entonces si lo tenemos en la huerta, el riego tiene que ser constante.
Ahí en el tercer punto dice fertilización, eso es una apreciación respecto de la necesidad de nutrientes que pueden tener este tipo de plantas, de, sobre el abonado, sobre el, los requerimientos de agregados de abono. En este caso no son muy exigentes porque con pocos nutrientes las plantas se desarrollan bien. Muy bien. Algunas plantas para una vez que se van desarrollando requieren hacer un manejo de tanto de formación como de limpieza, que nosotros llamamos podas. ¿Está bien? En este caso tenemos plantas como la salvia, la lavanda o el tomillo, que al final de cada temporada, o sea, cada 6 meses, 5 meses, o de 5 a 7 meses, más o menos, haciéndole cortes en los lugares indicados, que ahora más adelante lo vamos a ver, lo que se produce es una renovación de la parte aérea de la planta, o sea, de hojas y tallos. Dicho de otra forma, van a aparecer brotes tiernos nuevos. Respecto del uso de la huerta, lo que hablábamos hoy al comienzo, dentro de la huerta hay lugares específicos, a ver si podemos ver la imagen acá, ahí pueden ver, esta es una huerta, bueno, particular, familiar, tal vez una huerta modelo, pero ustedes pueden ver en los redonditos blancos que hay distintas plantas, en este caso se trata de aromáticas, y están distribuidas en la huerta de una forma que puedan trabajar con sus esencias, con sus aromas, con el olor que largan, actuando como repelente principalmente para los insectos. Esto parece que no, pero tiene un efecto muy positivo en la huerta. Si ustedes se pueden observar, van a ver, a poder ver que, por ejemplo, una planta de orégano es muy difícil que sea atacada por bichos. Una planta de romero como esta también puede ser, es muy difícil que sea atacado. Acá vemos otra especie que puede usarse también, que tiene olor, que son las cebollitas. Las cebollitas despiden un aroma fuerte. La distribución de estas plantas es importante hacerlas o en las cabeceras y en el medio del cantero, o en los costados. De esta manera actúa la repelencia que pueden tener hacia las distintas plantas. Muy bien. Ahora quería mostrarles algunas imágenes de cómo en la huerta uno puede hacer también, si bien no se hace la distribución, sí se puede hacer una asociación. En esta primera fotografía ustedes ven acá, estas son plantitas de albahaca. El líneo que sigue es un líneo de plantas de lechuga. Y a continuación, un líneo de perejil intercalado. Esto produce un efecto de autodefensa o de protección de estas dos especies, del perejil y de la albahaca, para con la lechuga, que es más susceptible a ser atacado por los bichos. Bien, acá quería mostrarle también algunas plantas más, algunas imágenes de algunas plantas, en este caso el perejil, el orégano, la menta, esta es una planta de romero, la albahaca, y acá tenemos las dos rudas. Vieron que las rudas, uno las llama generalmente la ruda macho y la ruda hembra. Esta es la ruda macho, la que tiene hojas más grandes, tiene los pecíolos más extendidos, y en este caso, cuando las hojas son más pequeñas, es la que se llama la ruda hembra. Muy bien, a ver si hay algunas fotos más. Acá hay algunas fotos más, en este caso, otra especie que es el jengibre. Tal vez pocos de ustedes conozcan esta planta, o tal vez todos, pero bueno, esta es la planta, y estas
y estas son los que se llaman los rizomas, que van abajo de la tierra, acá lo pueden ver. ¿Está bien? Estos crecen por debajo, cuando se cosecha lo que se hace es cosechar las raíces. ¿Bien? Acá ven las flores. Lavanda. Esta es una planta aromática también, que tiene bastante uso, sobre todo en la elaboración de elementos de limpieza y perfumería. ¿Está bien? La parte que más se usa de la lavanda son las flores. Fíjense que... Muy bien. Acá vamos a continuar con el tipo de reproducción que se puede hacer y la multiplicación. Acá va a estar a cargo de esta parte de la charla la ingeniera Sonia Gauchonal. Y después vamos a retomar viendo cómo se trabaja con el secadero. Ingeniera, bienvenida. Y le damos su participación. Sí, se está escuchando mucho. No, de a uno, sí, le decía a uno. Bueno, buenos días. Buen día. Entonces, a mí, acá seguimos con la parte de reproducción y multiplicación. Hoy, ahí vamos a silenciar los micrófonos porque si no aturde un poquito, no sale por ahí el sonido bien. Y si ustedes pueden silenciar los micrófonos también, le voy a agradecer porque como que acopla. Entonces no se escucha bien. Bueno, tenemos el tipo de multiplicación o reproducción sexual de las plantas aromáticas, que estas se dan por medio de semillas. Ahí podemos realizar la albahaca y el perejil. Se pueden multiplicar por este tipo, en realidad todas las plantas, pero las más comunes de conseguir y las más fáciles son las de albahaca y perejil. Con respecto a la reproducción asexual, tenemos que, si vamos un poquito de nuevo a lo que es la reproducción por medio de semillas, lo ideal es realizar un almácigo. ¿Por qué? Porque las semillas de albahaca y perejil son muy pequeñas. Entonces es conveniente realizarla en un almácigo, la siembra, ¿no? Y una vez que nuestra plantita tiene entre 3 y 4 hojas verdaderas, ahí podemos realizar el trasplante al lugar definitivo con el pan de tierra. Siempre que nosotros arrancamos una pequeña planta del lugar donde sembramos, es conveniente sacarla de ese lugar con el pan de tierra, nunca a raíz desnuda, y ayudándonos con una cucharita o una palita de mano para evitar dañar las raíces. Lo ideal es que salga el pan de tierra con las raíces completas. Muy bien. En la parte de reproducción asexual, esta la podemos hacer por medio de cualquier parte vegetativa de nuestra planta, que pueden ser los esquejes, acodos, división de matas, etc. Entonces, desde el punto de vista agronómico, lo que nosotros recomendamos es realizar esta entre marzo y mayo, ¿sí? Para llegar con mayor rendimiento a la cosecha, que lo vamos a realizar en el mes de diciembre. Esta cosecha en el mes de diciembre nos va a ayudar a nosotros a poder hacer la deshidratación y la conservación, que es el tema que viene después.
Entonces, lo ideal es hacerla en plena floración, porque es ahí donde la planta concentra la mayor cantidad de aceites esenciales. Los aceites esenciales, como decíamos, son es la particularidad que tienen las plantas aromáticas de eliminar o de emitir estas fragancias características de cada una. Bueno, acá vamos a ver un poquito lo que son los esquejes. Estos son esquejes no leñosos. Se cortan a fines del invierno, ¿sí? O sea, ahora estamos en la época ideal para realizar estos esquejes. Se elige una ramita lateral. La característica que tiene la planta nueva que nosotros vamos a reproducir por medio de esta práctica es una planta con las mismas características de la planta madre. O sea, no va a haber variabilidad. Por lo tanto, la rama que vamos a elegir de esta planta madre tiene que ser una rama sana, con hojas saludables, ¿sí? Uno la mira y el aspecto tiene que estar, tiene que demostrar que es una planta sana, con sus hojas enteras, que no están atacadas por ningún tipo de insectos. ¿Entiendes? Entonces, se elige una rama lateral que tenga flor y cortamos de un largo de 12 a 15 centímetros. Vamos a eliminar las hojas basales, dice ahí, las hojas de la base, que es la que va a ir sumergida en agua o en la tierra, ¿sí? Vamos a sumergir en agua durante 48 horas. Pasado este periodo, lo vamos a plantar o clavar en el suelo en una maceta o en el lugar definitivo, ¿entiendes? Las especies que se multiplican por esqueje son el orégano, la hierbabuena, la menta, el romero, la salvia, la lavanda y la ruda. Pero a su vez, en el caso del orégano, nosotros también podemos multiplicar por división de matas. Ahora vemos en el otro punto lo que son las divisiones de mata, que acá consiste en obtener varias plantas. El caso del perejil también podemos realizar eso a partir de la siembra de una semilla. Nosotros podemos obtener varias plantas después haciendo una división de matas. Consiste en obtener entonces varias plantas a partir de nuestra planta madre, separándola con raíz. Acá es muy importante en el momento de separar que obtener una planta con hojas y con raíces. Y esa nueva planta volver a plantar o a trasplantar en una maceta o en el lugar definitivo que nosotros ya tengamos preparados para ella, ¿no? Entonces, es decir, que cada plantita se le corta el extremo. Lo que podemos hacer es podarla. Podemos cortar un poquito las raíces y un poco las hojas para que no sufra tanto el estrés por el cambio de lugar y la separación que tiene de la planta madre. Entonces le cortamos un poquito las raíces, un poquito las hojas y le trasplantamos en una nueva maceta, ¿sí? Los acodos. Esta es una técnica que, al igual que las estacas o sí, las estaquitas que vimos al principio, los esquejes, vamos a conseguir también una planta madre, pero en este caso lo que hacemos es enraizar un tallito o una rama, sería enraizar una rama en la planta sin desprenderla de ella. En este caso podemos hacerlo en la salvia, en la menta, en el incienso y en el orégano. Estas son plantas que emiten raíces aéreas, por lo tanto nosotros si tomamos una rama, le colocamos tierra y una bolsita para evitar que nuestra tierra se caiga o la enterramos dentro de otra maceta contigua y una maceta al lado, esta rama va a emitir raíces. Y una vez que emitió una bastante cantidad de raíces, la cortamos y ahí recién la separamos de la planta madre, ¿sí? Este periodo de raíces se da aproximadamente entre 30 y 40 días.
siempre recordemos que las temperaturas para que una planta enraíce son aquellas templadas, no las frías, porque en época de frío la planta como que está en reposo, entonces se hace más lenta la emisión de raíces y de brotes, ¿sí? Y ahí viene el tema de deshidratado que lo continúa dando acá el ingeniero Ramírez. Bueno, muy bien, gracias ingeniera por su participación. Vamos a continuar con, creo que yo, que es la parte un poco más interesante de la charla, que es el deshidratado de las plantas aromáticas. Fíjense, lo que vamos a utilizar es un dispositivo de secado que tiene algunos principios, que tiene una forma de construirse muy económica y que es muy efectivo en la deshidratación de plantas. Fíjense, yo voy a mostrar el detalle acá de cada una de las partes de un secador, deshidratador, y después, bueno, ahora más adelante voy a mostrar un videito explicativo también de cómo trabaja, y de cómo se construye. ¿Está bien? Bueno, esta es la forma principal, Fíjense, voy a nombrar algunas partes. Esta que ven acá es la parte que se llama colectora, que es la colectora de aire. Fíjense, acá le marcan la flechita. Por acá entra el aire, circula a través del colector, sube a través de esta otra parte del dispositivo, que es una cámara, que tiene distintas bandejas, bandejas sobre la cual se colocan las plantas para que se vayan secando. Repito, entrada del aire, circulación y salida arriba o al costado, lo que hace que las plantas que se colocan en las bandejas se vayan secando de a poco. Lo que ocurre como principio en este dispositivo es lo siguiente. Toda la parte del colector y toda la parte de la cámara está forrada en plástico. Tal vez no lo puedan ver, pero todo está cerrado en plástico. Y tiene una entrada de aire donde esta parte de la entrada es un tejido. Y la parte de la salida, lo que nosotros llamamos la chimenea, también está hecha con tejido. El aire circula. Cuando entra el aire, por efecto del sol, el mismo se calienta. Se calienta y al calentarse sabemos que se eleva y circula a través de la cámara y va haciendo el efecto de disecar cada una de las plantas que se colocan en la bandeja. Ese es el principio de trabajo. El plástico que está en la parte de abajo de la colectora no es un plástico transparente, es un plástico negro. El efecto que produce ese plástico negro es que el calor del sol no traspase y se acumule en la cámara colectora que es esta. Bueno, mejor que eso no lo puedo explicar. Le pido disculpas si no lo entendieron, pero más de ahora estamos avanzando y vamos a, yo creo que lo van a captar bien. Respecto de las medidas que puede tener este dispositivo, fíjense, hay algunas cuestiones especiales a tener en cuenta. Repito, esto es un modelo a escala, un modelo a escala, que puede también ser más grande, más chicos, más abierto, más cerrado, etcétera, etcétera. Pero hay algunas características de las medidas a tener en cuenta. Fíjense que las patas de atrás, las patas que sostienen a la cámara,
a la cámara, que es esta, son más largas. ¿Mm? Son más largas, ¿eh? Y las dos de adelante son más chiquitas, ¿eh? Simplemente para que el sol haga un efecto, para que sea efectivo el trabajo de los rayos del sol. ¿Mm? Ese es el objetivo. ¿Mm? Muy bien. Nosotros vamos a clasificar en dos etapas, ¿m?, lo que ocurre tanto en la cámara colectora como en la cámara de deshidratado. Fíjense, la cámara colectora tiene una superficie, la parte de abajo, que es oscura, acá la pueden ver, acá se puede ver mejor, la parte de abajo que es oscura. Y arriba es transparente y orientada hacia el sol. A la entrada, cuando entra el aire, acá va una malla mosquitera. Una malla, un tejido, el tejido común, el tejido mosquitero puede ser, hay otros tejidos que vienen de plástico también. Está bien. Y en la cámara de deshidratado, en este lugar, en la cámara, ahí es donde se produce el efecto del secado. El aire que entra por acá pasa, se calienta y ese aire caliente va produciendo el secado. ¿Eh? ¿Está bien? Y en esta parte de acá atrás, fíjense, acá es donde va la malla de tejido para que el aire salga. Y esto que se ve saliendo para arriba en realidad es un soporte de plástico que se cierra. Se cierra, entonces se arma la cámara. Se abre para colocar las bandejas y después se cierra para que empiece a trabajar. Bueno, muy bien. Seguimos. Todo el procedimiento que se debe hacer tiene algunas tareas previas antes de colocarlo en nuestro secador, que debe tener algunas características. Primero, las plantas deben estar limpias, todas las partes que estén, que tengan las hojas en mal estado, o que tengan hongos, o que ustedes ven que estén dañadas, esas plantas, esas partes de la planta hay que ir eliminando, ¿eh?, y colocar en la bandeja. ¿Eh? En los días que hay buen sol, digamos, sobre todo en verano, donde hay bastante horas de sol y el sol es bastante fuerte, con un tiempo de secado que va de 1 a 2 o 3 días según la especie, ya alcanza para que se finalice. ¿Está bien? Acá en el último punto dice el rendimiento, esta es una relación que existe, que es un estándar, digamos, puede ser más o puede ser menos, pero si colocamos 1 kilo de producto fresco, o sea, 1 kilo de hojas de orégano, al final vamos a sacar entre 100 y 150 gramos del producto seco. Fíjense toda el agua que pierde la planta. ¿Está bien? También se dice que las plantas aromáticas pierden algunas de las propiedades en este proceso. En general es muy poco, pueden perder algo de aroma y de sustancias volátiles o de aceites esenciales y nada más que eso. Las pérdidas son muy, muy pequeñas. Bueno. Una vez que se termina todo este proceso, no lleva ningún proceso más, salvo el picado. El picado que se puede hacer o con la mano o con algún dispositivo especial de picado para después ir almacenándolo. Ahí está. Fíjense, acá se ven las bandejas, en este caso son de madera. Acá tiene un plástico, acá tiene otro plástico que permite la circulación de aire. ¿Está bien? Para poder ver si la hoja se ha secado y ha quedado en un estado óptimo,
La prueba es muy simple, la hoja tiene que quedar seca y semiquebradiza y no perder tanto del color. O sea, debe seguir manteniendo el color verde, que se opaca un poco, pero sigue siendo verde. ¿Eh? ¿Está bien? La temperatura dentro de la cámara de secado va de 30 a 40 y más grados también, según la intensidad del sol. ¿Eh? Y la humedad sí es importante. La humedad no puede pasar de 40 a 60%. Muy bien. Acá hay algunos envases de conservación que hemos rescatado, algunos que son económicos, se pueden almacenar en frascos, en bolsas de papel madera, en plástico tipo celofán, y acá una salvedad especial que es sobre el congelado de las plantas aromáticas. Puede ser yo en particular en mi casa lo hago con el perejil y la albahaca, van envueltos en papel aluminio y en el freezer. Cuando uno destapa y las quiere utilizar, tiene el estado natural inicial como si nada. Es un consejo que le damos sobre la conservación no se puede hacer con todas, con las verduras de hoja no se puede hacer, con la lechuga, con la acelga, eso no lo intenten, porque no se puede. Yo diría que hasta la cebollita se puede conservar así, y de ahí en más ya no. Bueno, muy bien. Esto sería un poco toda la información que le podemos brindar respecto del cultivo, del manejo, de la conservación de plantas aromáticas. Quería mostrarle un poco el video. Si me esperan un segundo. ¿Pone pausa? ¿Al Zoom? Bueno. Sí. Ahí vamos con el video. Espero que todos lo puedan ver. Ahí está. Está sin sonido, así que voy a ir un poco explicando. Fíjense, esta es la dimensión. Vamos a ir a poco. Acá se puede ver bien el efecto del sol y del aire. El aire entra frío, se calienta, se traslada, pasa por la cámara y sale por acá, por la otra malla de tejido. ¿Bien? Sigue. Ahí se puede ver bien, mejor. Acá vemos, ahí está mi abuelo construyendo el secador. Ahí estoy yo en mi época de jóvenes, tratando de ayudar un poco. Fíjense el plástico negro de abajo. Está en la parte de abajo. Bien. ¿Cómo va cerrado con plástico negro? También los costados. Ahí están las bandejas. Fíjense cómo se colocan las bandejas. En este caso tiene cuatro. Y ahí va quedando nuestro deshidratador. Ahí está la puerta de la cual les hablaba hoy, que se cierra y se abre. Fíjense. Ahí está el modelo terminado. Y ahora va a explicar un poco las dimensiones. Fíjense.
la relación de las dimensiones, ¿eh? El largo y el ancho. El ancho debe ser la mitad del largo. O sea que si lo hacemos de un metro, este tiene que tener 50. Esa es la relación que se va teniendo. Fíjense otra de las características. La medida, en este caso, el alto de la cámara es de 1,25 m. ¿Bien? Y el ancho que tiene es de 30 centímetros. ¿Eh? Fíjense la característica que le decía hoy de la pata, las patas de atrás son más largas, ¿eh? En este caso son 10 o 15 centímetros más altas, para que el efecto del sol sea efectivo. Seguimos. Ahí marca la medida de las patas. Ahí está la puerta, se abre, se cierra y las bandejas que son desplegables. Bien. Acá te marca también la distancia que hay entre bandeja y bandeja. Para este caso utiliza 15 centímetros. Ahí está el hombre construyendo la bandeja. Este es el tío de la ingeniera. Y ahí está el efecto del sol. Siempre acá lo que queremos destacar es que nuestro secador tiene que ir moviéndose, ¿eh? Manualmente podemos orientarlo hacia la dirección del sol para que el efecto sea más efectivo. Ahí están las bandejas. Acá arriba es donde se colocan las hojas o las plantas. Y también dijimos hoy que debe ser de una tela o metálica, pero siempre de tipo mosquitera. O sea, debe poder pasar el aire sin ningún problema. Bien. Ahí va quedando nuestro deshidratador. Y ahí termina porque en realidad no lo terminamos de construir. Bueno, finalmente el nombre nuestro de la Dirección de Agricultura Periurbana, queremos agradecerles la presencia, la atención, el perdón por la dificultad inicial que hemos tenido, también en nombre propio agradecer al secretario, a nuestro director Guillermo Grimaldi, a la ingeniera Sonia Cuchonal, que ha participado con mucho énfasis en nuestra charla.